Fue celebrado este día domingo y Danielita Bielman no podía dejar pasar por alto un día tan especial, porque si algo valoramos desde Cultura Solidaria y desde el Solidario de la Televisión es el arte a través de nuestras niñas y de nuestros niños, y fomentamos la educación artística desde el nacimiento prácticamente, el amor por el arte, y apoyamos e impulsamos a nuestros artistas desde muy jóvenes. Es por esto que nuestra queridísima dama de la cultura, Danielita Bielman, ha querido presentar este especial a propósito del Día del Niño con nuestras niñas y nuestros niños cultores. Danielita Bielman. Hola Juancho, feliz día para ti, para todo tu equipo y todas las personas que a esta hora sintonizan el Solidario de la Televisión Venezolana. Bienvenidos una vez más a Cultura Solidaria y a mi rincón cultural. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Y como es típico y como es tradición en nuestro país, cada tercer domingo de julio se celebra el Día de los Niños. Honramos la presencia de los pequeños que están con nosotros. Así que este espacio vamos a dedicarlo a conocer, aparte de esos pequeños artistas que hacen vida activa dentro del gremio. Además, muy importante su presencia. Así que quiero comenzar contándoles de Manuela Luz Violeta, una pequeña que está en el estado Lara, conocida en el gremio como Doña Manuela, la cuentacuentos más pequeña de Venezuela. Ella tiene en este momento 9 años y ya ha tenido la oportunidad de recorrer el mundo y de estar en distintos festivales representando a nuestro país. Desde muy pequeña nos encantó a todos con su talento y con su responsabilidad y seriedad para el oficio. Se las presento. Me llamo Manuela, soy de Venezuela, tengo 9 años y les voy a contar un cuento que se llama El tigre y el cangrejo. Un día iba paseando un tigre y se encontró a un cangrejo. ¿Qué haces, hermano?, le preguntó el tigre. Aquí, le respondió el cangrejo, jugando con mis ojos. Huelen ya, ten, ten, ten. Y los ojos del cangrejo fueron al mar. Te cuento, es de un boliviano llamado Luis Lucy. Este cuento yo lo contaba cuando tenía 3 años. Le mando un saludo a Daniela y Juancho de El Solidario. Mi hermana es cuentacuento, mi abuela es cuentacuento, mi mamá es cuentacuento y yo soy cuentacuento. Me gustan los cuentos de Tintín, los de Asterix y, si me porto bien, mi mamá me deja leer toda Mafalda. Les mando un saludo a todos los niños por el Día del Niño, los que ven El Solidario por Globovisión. Para difundir y preservar el acervo teatral de Venezuela, está el pequeño Argenis David, quien a sus 12 años se lleva a cabo un proyecto audiovisual multiplataforma con el apoyo de sus padres. Actualmente estudia primer año de bachillerato y produce Curiosidades del Teatro Estudio. Buenos días, Juancho, a Danielita Bielman y a todo el equipo de Cultura Solidaria. Soy Argenis David González, estudiante de actuación, y me dedico a la creación de audiovisuales para contribuir con la educación y valores culturales. Desde los comienzos, personajes, mitología, historia que caracteriza al teatro. Homenajes a nuestros más grandes maestros que dejaron una huella imborrable e imperecedera que marcó al teatro, el cine y la televisión venezolana para el rescate de la identidad de nuestro país y de las artes escénicas. Aquí, en Curiosidades del Teatro Estudio, te invito a que conozcas mis redes sociales, @curioseteatro.
El Circo Nacional también tiene una importante representación infantil. Una de las figuras más destacadas, sin duda, es el pequeño Owen Attila. Tiene 14 años de vida y 13 años formando parte del elenco del Circo Nacional de Venezuela. Es payaso, equilibrista, acróbata y malabarista. Y ha tenido la oportunidad de recorrer casi todo el territorio nacional, cautivando al público con su talento, entrega y disciplina. Aprovecho la oportunidad para agradecer muy especialmente a Argenis David y a sus padres porque siempre atienden a nuestros llamados con la mejor de las energías. Muchísimas gracias. Ahora quiero hablarles sobre otra pequeña que con tan solo 6 años se ha ido ganando poco a poco el corazón de miles de venezolanos. Ella está en Isla de Toas, en la boca del lago de Maracaibo, y desde allí está dedicada a la promoción y a la difusión de sus tradiciones, de su cultura y de sus costumbres. Ella es Cristin Vilches. Esta es mi bandera de Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Muchos supimos de Cristin por un video que se hizo viral hace unos meses en redes sociales. Contar una triste historia. Vos sabés que la perra se enfermó, ¿verdad? Pero mamá la mandó a botar. Y mira cómo están llorando los hijos. Mira cómo están llorando los hijos, los dos hijos. Porque los otros se le murieron. Ajá, pero yo voy a decir algo. Si yo me enfermo, me botan. Porque esa era parte de la familia mía. Ella era prima no era mía, ¿vale? De tanto que la quería yo. La recuerdan. Con su sinceridad y elocuencia, cautivó al público. Hoy por hoy, Cristin se ha convertido en una promotora de las cosas buenas de Isla de Toa, comenzando por su tradición como pueblo pesquero. Isla de Toa, pueblo de pescadores, mijo. Aquí nos mantenemos solo cuando llegan los pescados. Mi padre es pescador. Nosotros los de aquí de Isla de Toa somos de Víctor Alvarado. Llevamos la cultura en la sangre. Aquí en Isla de Toa lo que nos sobra es talento. Tenemos poetas, decimistas y cantantes. En el séptimo arte está brillando desde el estado Lara Sol Vázquez, coprotagonista de Un Destello Interior, la película venezolana de los hermanos Rodríguez, merecedora del título a mejor película en el Festival Internacional de Cine de Quimolos en Grecia. Con esta actuación, Sol Vázquez se alzó en el Festival de Cine de Venezuela como la mejor actriz de reparto con tan solo 9 años. Además de ser actriz, Sol se está formando como artista de circo, músico con grandes habilidades para la batería y la trompeta. Y es que Barquisimeto es reconocida en el mundo como la ciudad musical y como un centro de formación de artistas. Es así que Dasha, Elani y Camila se están preparando como artistas integrales. A su corta edad han estado en clases de canto, danza, música, modelaje y actuación. Actualmente son parte del grupo de formación de artistas de la Casa de la Cultura de El Carmen y se preparan para su próxima presentación el mes de agosto. Hola, yo soy Dasha Lugo Arevalo. Estudié en una escuela Amamau, en El Carmen, y estudio modelaje, danza, canto y cuadro. Buenos días, mi nombre es Camila Meléndez y estudio cuatro, canto, modelaje y danza. Si quisiéramos presentar a todos los niños artistas de nuestro país, Juancho, definitivamente no nos alcanzaría el tiempo, así que aquí vamos a despedir. Pero por supuesto, felicidades a todos esos niños artistas y cultores. Para ustedes, nuestro reconocimiento, nuestro cariño y por supuesto nuestro apoyo desde Cultura Solidaria. Ustedes son el futuro, así que gracias. Juancho, con esto regreso el pase al estudio. Gracias a nuestra dama de la cultura, Daniela Bielman, y también este aplauso muy especial a todos nuestros niños, nuestras niñas, artistas en Venezuela. Que vaya que si hay talento en nuestro país, escríbanle ahora mismo a la dama de la cultura, @ Daniela Bielman, y sean ustedes también parte de esta aventura
aventura emocionante del arte y la cultura en Cultura Solidaria, en El Solidario de la Televisión, con Danielita Bielman y Tío Juancho.